Carlos va a empezar un Porsche aquí en la casa. Ey. Va a ser el Porsche de 10 pies. ¿De ancho o de largo? De largo, no, de ancho. Ey. Y 20 pies. 19, ¿verdad, Carlos? 19 pies de largo. Para eso vamos a necesitar ¿cuántos soportes parados? Tres. Tres postes parados y van a ir enterrados con esas bases. Sí. Teníamos, los postes son vigas de 4x6. Y las bases estas van enterradas. Entonces son, ¿cuánto? Una, dos, van a ser tres vigas paradas. Sí. Tres postes. Tres postes y dos vigas. Ok. Ok, entonces 10 por 19 de largo, sí. Y de ancho. Son 10 de ancho, 19 de largo. Y les vamos a enseñar cómo lo hagan, cómo se hace, cómo para que también ellos lo hagan, ¿eh? Paso a paso. Aquí ocupo sacar las medidas donde va a ir la, para poner los postes, porque si lo pongo muy allá y no me trabaja las 2x6, donde va a ir 10, para poner ocupo la medida. A ver, lo más alto que pueda ahí para, y si quieres para el poste, ese 4x4, ese mero. ¿Aquí, Carlos? Más para acá. ¿Dónde? Ponlo exactamente... Más. Estás bien pendejo. Bien pendejo. 2000 years later. Que sea un pie para acá, un pie también. Dale, yo te digo. Más. ¿Cuál es ese que está ahí? El número grande. Ah, 6. Ok. ¡Ey! ¡Oh, ¿sí? Tráetela, güey! ¡Tráetela! Hola, ¿verdad? Tiene la máquina para hacer hoy. Oh, no, pues estamos. Ok, bien. Ahí ya medimos 7 pies. Ahí marqué. Okay, muévela poquito. Como se puede ver. Acá. Una marca hecha mierda. Prácticamente no sirve para nada. Ok, ahora ocupo que vaya para allá. Para sacar bien la línea. Donde viene exactamente el poste. Donde va a ir alineado. Uh-huh. Okay. Entonces, de ahí son 7 pies. La parte de atrás, mejor. ¿De allá, Carlos? Sí, porque entre más te saques de la pared, menos te miente. Menos te miente. Ok. ¿Aquí, Carlos? Sí. Ahí lo que estamos haciendo es prácticamente cuadrarnos con la... Ok, si puede ir, compa, para que lo amarre, sí. En esta quita. ¿Lo amarro? Estírelo usted, meta para adentro, sí, meta para adentro. ¿Para adentro de dónde? No, del estaca de este lado, mételo izquierdo. Oh. Como que está medio chocona. De este lado, ¿así? ¿Se alcanza a ver ahí, Neto, que está pegadito a la pared? Sí, nomás te he hecho bombita poquito a la orilla, pero está bien. Dele más para adentro, compa. Más sí que mueve la estaca porque está chota. ¿La estaca? Sí, enderece a la de la izquierda. Voy. Ay. No, no sirve. Ya tronó, a ver. deténgamela. ¿Se abrió, ¿se Neto? ¿Se abrió, Neto? ¿O está bien? No, está bien. Ok. Ok. Entonces la marca. Aquí está la marca. Ok. Entonces aquí vamos a hacer el hoyo. Y ahí va a quedar el hoyo. En línea con la... Pero, ok. Bueno, sería la base mejor. Sí. Porque ya queda alineado con la casa. Pero no tiene que quedar más pegado ahí. Esa distancia está bien. Es como media pulga. Está bien. No, porque, no importa, es más o menos. Prácticamente esto es nomás para hacer el hoyo. Ok. Ya que siembre la base, entonces ya. Ah, ya lo puede mover, sí. Lo puede manipular. Sí, nomás para alinear el poste. Ok. Ok, entonces ahí ya está el primer hoyo. Estamos. El primer poste ya. ¿Ya? Vamos a empezar para hacerlo. Ok, break time. Deja ir a ver allá al... ¿Cómo va el mecánico? Dijo. ¿Cómo va el mecánico? ¿Mecánico? ¿Maestro? La máquina, dijo. ¿Cómo va la máquina? ¿Está listo ya o qué? Ya está listo, ¿no? Estamos haciendo el... ¿Qué está haciendo, ingeniero? Vamos a ponerle su gasolina para prenderla. Más que le pone que tener aceite.
Entonces esos postes van a ser tres nada más. Tres. Ese y otros sí, dos y ya. ¿Cuántos? ¿Cuántos días nos llevará a hacer este proyecto, ingeniero? Trabajando bien, dijo. Vale, 2 días. ¿Dos días? Trabajando bien ya. Ya ha terminado todo completo. Perfecto. Ya si lo quiere pintar, póngale otro medio día. Pintado. Ok. Y es considerado grande, ¿eh? 10 por 19 o medianón, medianón. 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 ¿Es considerado mediano, Carlos? Sí. Medianón. Sí, la ciudad. El. ¿Cómo no llenar un pinche tanque de maquinita? No le hagas así porque. Esto es como no se debe de hacer las cosas. Se tira todo. Mira. A ver si qué. No eche una chispa y nos mata. César. Pueden echando una pinche maquinita de esa. Ahí va, ahí va. Acelera, güey. Le está acelerando. Dale. Ahí va. Ya, 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 ya. ¿Está calentado? Espérate, no, está haciendo yo. Exactamente donde está la base ahí. No, es más, güey. No, es nomás, mira. Hola, mira. Ahí está. Pero tienen que tener más soporte, pendejo, abajo. No, güey, dale más. Dale más. Se te va a caer esa chingadera. Más grande, ¿no? Más amplio porque no tiene les dije. Aquí está la pinche ratita, este, que no sirve para nada. A ver. Así dile, así dile. No, dile, dile. ¿Cuándo qué? Cuando vayan a mierda. ¡Cállate! El ingeniero se está deshidratando y ahorita lo voy a alivianar, porque el ingeniero lo siento que anda lento. Mira nomás. Ay, carajo. Hasta a mí se me antoja una. Ahorita el ingeniero va a reparar. Jan. ¿Lo encontró, ay, compa? Unas ultras para la sed. Échale. Ay, puro veneno. Pues sí, agárrense. Que deje de pistear tanto, tan educada que eres y vales verga. ¿No sabes qué es lo malo? Puro pinche veneno para el primer trago. Estás perro, Carlos. Me bajó, aquí ya quedó, mira, los hangers. Ahí ya se pusieron los hangers. Están puestos. Faltaron dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok. Las bases hay que esperar un día para que amacicen. Ya están puestas. Y está la otra. Le voy a hacer una toma de acá porque mañana la vamos a... Mañana ya no se va a ver nada igual. Mañana todo va a tener otro... otra vista. Noqueña. ¿Qué onda, compa? Está pesado, eh. No creo. Para sacarle el nivel para la caída del agua. Vamos a 96 y media. Ok, ya no, 96 y media. La vamos a sacar 11 pulgadas. Pues viene siendo la viga, mide 5 y media, más la 2x6 que sienten la viga, son otras 5 y media. Entonces le vamos a sacar el total de de 11 pulgadas. La medida entonces. La otra escuadra. Todos estarían 5 y medio, 5 y medio. 11 pulgadas que le va a quedar. Y entonces si le corto aquí, exactamente me va a quedar la altura parejita. Entonces aquí donde le voy a sacar la caída. Aquí enciendo son 8 pies. ¿Cuánto mide hasta ahí, hasta la fecha? 96 y media. Ok. Ok, y para darle aquí. Y le va a dejar 11 pulgadas de caída. Ok, mire. Aquí son 85 un cuarto. Ok. Porque aquí le estoy sacando ya las 11 pulgadas. Lo que viene siendo la viga que va sentada en el poste. Más la otra 2x6 que siente en la viga. Esa ya viene siendo la elevación de 11 pulgadas. Entonces si yo corto aquí. Ya desconté las 11 pulgadas, pero si dejo este corte aquí y siento aquí, hay cuenta que me queda el mismo nivel. ¿Qué? Ah, en que esté más bajo este. Pero como tengo las 11 pulgadas que me va a levantar la viga y la 2x6, entonces quedaría parejo, plano. Ah, ok. Entonces aquí ya tengo parejito aquí el corte este, ya me tocaría sacarle las otras pulgadas. ¿11? Ya no, estas son las 11. Ok. ¿Qué es? La viga que va a llevar arriba y el 2x6. Y el 2x6. Entonces aquí ya vendría yo descontando de lo que es las 8 pulgadas. Digo la 11. La 8 pulgadas. No. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se que no saben. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice usted conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Sería la caída a 8 pies para sacar el desnivel. Una pulgada por pie me da 8. Entonces me va a quedar la altura de 77 un cuarto. A ver, dijo, nomás quiero ver ahorita así. Quítate de aquí a la verga. Quítate de aquí a la verga. Que no quede muy, muy bajito. Esta altura me quedaría ya donde va sentada la viga. We'll be right back.
El nivel. Ahora le sacamos el nivel a este poste, a la altura de este. Lo pusimos para así. Que la viga quede el nivel. El palo. Si quieres, vamos a poner el puro nivel. Oye. Para sacar el nivel. Ok. Se puso el nivel aquí, arriba de la viga. ¿Verdad? Le pusimos el nivel para sacar el nivel del otro poste que vamos a poner en medio. Y donde quedó a nivel, marcó el poste, el segundo poste. ¿Qué diciendo esta línea? No sé si lo alcanzan a mirar ahí. Pero aquí estamos está la a cortarle y sacamos el nivel de los postes. ¡Perfecto! Y aquí, Carlos, no importa si lo pones de aquel lado o este, no, eso no, no importa. Sí. ¿O sí? Sí. ¿So siempre por fuera o cómo sabes? No, siempre este, para plomear de este lado, hey. Vas a poner la stack aquí. Okay. Porque aquí le vas a dar movilidad, si quieres para allá o para acá. Oh, okay. Entonces, por eso tú le pones el nivel acá, ya sea que quiera para allá, hey. O que quiera para este lado. Oh, okay. Por eso esta stack siempre va al contrario del lado donde se plomea. Ah, ok. Estamos listos ahí. Ahí está, Carlos. Voy a ocupar que pongas, me lo detengas ahí, por favor. Ahí voy, ¿eh? Oh, vamos a ocupar el nivel, ¿eh? Uh-huh. Ok, me lo vas a tener así al... Hey. Al aire. Dentro, así mero, que no se vaya a mover. A mover. Entonces, de este lado le pone el nivel de la patita para arriba para que no te mienta. Mira, aquí quiere para adentro. Arriba de la... De la patita del metal. De la patita del metal. ¿Cómo está, compa? Un poquito más para... Ahí está. Ahí está. Suéltalo. Pero es que este está amarrado con este. Hey. Este poste, yeah. Está plumeado. No, oh, fallado, ya está derecho. Sí, uh-huh. Ajá. Por eso te dije que no aflojaras este, porque este no estaba agarrado aquí todavía. Oh. Vale. Ya okay, está. Y ahora sí, ya está eso plumeado. Y ahorita vamos a sentar las bases para poner la viga.
Ok, entonces ahorita vamos a sentar las bases en los postes para poner las vigas. ¿Qué viene siendo así? Para correr la viga todo derecho que vaya sentadito en los postes. Y aquí ya sea lo que le quiera meter, ya sea clavos o tornillos. El tornillo es mejor porque el clavo con el tiempo se afloja y el tornillo no se afloja. Como va enroscado, el tornillo queda bien enroscado y agarra más. Entonces ahorita, para mientras, le vamos a meter un clavo por lado, nomás para sostenerlo. Oh, aunque este clavo está bien, mira, porque viene siendo casi igual que el tornillo, porque es clavo de rosca. Está un poquito mojoso, no se mira la rosca, pero... pero sí trabaja igual que un tornillo porque es de rosca. Okay. Tenemos exactamente los 9 pies a la orilla del poste este. 9 pies. Uh-huh. Ahí está, mire. Mire, ella le puede usar. 9 pies. ¿Se mira así? Sí. Porque el sol molesta mucho. 9 pies. Ok. Señor. Entonces, espérate, Neto. Oh. Sí, pone. Esa es una explicación, disculpe. Ok, ahora vamos a cortarle exactamente a la mitad del poste donde va a llegar la viga esta. Porque aquí va a sentar la otra de aquí hacia el otro lado. Ahí van a sentar las dos vigas. Exactamente. Entonces le vamos a dar 105 y media. 105 y media. Correcto, vamos a cortar la viga. ¡Perfecto! Entonces aquí, como explicábamos hace un momento, vamos a sentar el poste igual en la al centro de este otro. Ahí estamos. Tocando. Que van a ser 107. Vamos a ponerlo al centro del poste. Puro centro. Sí, para dejar a la continuación. Si ya no fueran a poner, ya no fuera a haber continuación, al puro ras. Sí, correcto. Para aventajar el trabajo y no hacer tanta vuelta, vamos a parar todas aquí a 2x6. Esta bloqueada viene siendo para
abrir las 2x6 para sacar la misma medida. Para que quede abierto todo parejito los 2x6. Así que las que tengan la misma medida de arriba, es la misma que tener aquí abajo. A ver, ¿cómo? Estos bloques, digo, son para medir, para sacar exactamente la misma medida de arriba, como está. Que queden con la misma separación. Abajo, exacto. Que queden alineados. Y así ya vienen en línea, no le va a mentir nada. Ok. ¿Todos son iguales? Todos son. No, uno cambia poquito, un cuartito o poco. ¿Cómo sabemos cómo cortarlos? ¿De qué medida tienen que ser? Tienes que medir la que viene siendo aquí. Ok. La parte de aquí arriba, lo que está separado. Un hanger del otro hanger. Lo que tenga aquí es lo mismo que va aquí abajo al bloque. Okay. Y ya se va a quedar en línea. Cuando le eche el ojo, ya queda en línea las dos. ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Así que ahorita vamos a seguir con toda la bloqueada, que viene siendo todo encima de la viga. Perfecto. Entonces los miramos hasta el próximo video, que hagamos el próximo proyecto. El próximo video para ponerle chingo. Ya cómo hacerlo. Quedar para allá, para terminar el techo, y ya queda todo terminado. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, pues y si sabemos la respuesta, los ahí en la parte de abajo en los comentarios. Con lo poquito que saben. Y ya pues veremos si podemos ayudarles en algo. Y arriba Chihuahua y arriba Sinaloa, señores. Bye.